Muy buenas. ¿Es usted el mago ese que tanto se anuncia en las cabezas de los niños de pecho? Para servirle, caballero. Oh, qué alegría. ¿Y para qué tira usted migas de pan sin esta habitación pájaros? Es que me da pereza ir hasta yo. Y hace tan hermoso echar migas de pan a los pájaros. ¿Usted no tiene por casualidad algún pájaro en el bolsillo? Voy a ver. No. Hoy no llevo ningún pájaro, pero en esta maleta traigo una gallina. Verá, es muy preciosa. ¿Cómo se llama? Se llama María Teresa Hernández. Hombre, casualidad, lo mismo que mi padre. ¿Su papá también se llama María Teresa Fernández? No, se llama Eulogio Menén. Es lo mismo. Es igual. A ver. Pues no tiene ningún huevo. No. Los huevos los llevo en el bolsillo. Está bien. Pues aquí encima mesa para hacer de estante. Y ahora, caballero, dígame el objeto de su visita. Siéntese. No tengo más que esta silla. Y ahora, dígame, desea. Antes de empezar a contarle mi historia terrible, dígame dónde pongo el sombrero, que en esta habitación no veo ni un mal clavo para colgarlo. Empiece su historia, caballero. No puedo, estoy muy nervioso. Espere, le daré unos pases magnéticos. Y unos pases para los toros. Gracias. Ya estoy más tranquilo. Mire usted. Esto es una mula. Es mi esposa, la cual hace 5 minutos me ha abandonado. Oh. Cuénteme con todos los detalles esa historia mientras me hago el puré de lentejas. Oh. Solo puedo decirle que mi mujer me ha querido abandonar. Debe usted permitirme que le oculte los motivos, que son terribles, oh, terribles. Y he venido a verle atraído por su gran fama de mago para que usted me diga cuál es la mujer que me conviene para casarme. Esto es todo. ¡Oh, qué drama tan atroz! Me ha hecho usted llorar como un niño. ¿No le parece que siguiéramos esta conversación metida a cama? Oh, sí, sí. Estaríamos más interesantes. Pero antes... ¡Sí, hay uno! Ah, entonces, bueno... Yo tenía una tartamuda, tartamuda. Yo tenía una pulga tartamuda de verdad. No, si me lo sé. No cante usted que va a llover. Anda, pues canto. Yo tenía una pulga. Una limosna, caballero. Anda. Un pobre. ¿Qué ha debido usted dejar la puerta abierta? Seguramente. Una limosna, caballeros. Es verdad, me debe de dejar la puerta abierta porque entran más pobres. Bueno, señor mago, es necesario que no perdamos un instante más y que me diga usted inmediatamente cuál es la mujer que conviene por esposa. Espere usted un momento. Thank you.
abanico, le dirá a usted la mujer que le conviene. Dé usted vueltas con el dedo. Ha salido el número 14. Veamos qué acción a la vuelta. Has de quedarte mañana con una chica gitana. Una partida. Magnífico eso. Entonces nosotros nos vamos. A nosotros lo que nos dice es pedir limosna. Vamos. Adiós. ¿Quién ha ganado? Es imposible saberlo. ¿Es alguien tiene que haber ganado? Ya lo sé. Ese señor ha ganado. Nos lo debimos figurar. Vamos a tirarlo por el balcón. ¡Vamos! Se ha matado. Descanse en paz. A propósito, no le he enseñado a usted mi casa. ¿Es verdad? ¿Y qué bonita casa tiene usted? Parece una cuadra. Voy a enseñársela. Estos son mis niños. ¿Los dos iguales? Sí, porque como yo viajo mucho por carretera, siempre me gusta llevar un niño de repuesto. ¡Qué gracioso! Regalos te envía. ¡Qué horror! Me ha salido una cana.
¿En dónde? Aquí. ¿Esto qué es? Es un piano. Ahora no suena bien, porque mi mujer coge las cuerdas para tender la ropa. Por Dios, don Viudo de Rodríguez, deme usted el abanico. Echemos a suertes por última vez. Con la que salga me caso definitivamente. Aquí. Me ha salido el 6.654. Ah, esa es la mujer optimista. Vamos a verla, vamos a verla. Vamos. Thank you.